Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución del video que tiene por título Best Project número 90. Módulo, personas, proceso, listar, entrega número 15. Estamos hablando del tema de los proveedores y a continuación una parte que le corresponde a este punto es trabajar el informe que conecta la parte de la categoría para la cual lista el proveedor, categoría ya bien sea alimento, accesorios, evento, entrenamiento, capacitación. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo primero, vamos a entrar en el BED Project. ¿Listo? Una vez que nosotros tenemos el BED Project, entonces tenemos lo siguiente. Hemos estado observando, conociendo detenidamente cómo es la manera de conectar las consultas de selección con función a los informes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la consulta de los proveedores, por ejemplo, y vamos a optar por tomar, digamos, acá buscar por la categoría. Vamos a buscar por categoría alimento, por ejemplo. En ese momento observamos que aparece algo allí, ¿no es cierto? El informe que corresponde a la categoría, en este caso, alimento. Aparece el proveedor, el nombre, el celular, la dirección, el email y la categoría. Esa misma información, así tal cual como la estamos observando, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente eso mismo, convertirlo en un informe. Entonces vamos a hacer un clic derecho acá, vamos a darle vista a diseño, salimos de acá, salimos de aquí, salimos de aquí. Y si aquí vamos a cerrar, ok. Entonces, eso que tenemos ahí es lo que vamos a convertir en un informe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, leemos lo que está escrito en el nombre de la consulta. Dice FMCS Persona PRB3. Entonces, buscamos en el panel de navegación ese nombre. FMCS Persona PRB. A ver acá. FMCS Persona PRB3, ahí lo tenemos, y lo que hacemos es de ese recurso sacar una copia. Entonces sacamos acá una copia, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, le ponemos un nombre, entonces le ponemos IN, persona PRB y el número 3, no más. Le damos a aceptar. Entonces, listo. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a buscar esos elementos. IN, persona, PRB3. ¿Sí? IN, persona, PRB3. A ver. ¿Qué pasó acá? IN. Persona PRB y el número 3. Veo que no nos quedó acá, no nos quedó acá cuadrado el nombre. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. INBPRB. No nos quedó. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Nos quedó fue un informe con ese nombre. Un informe con ese nombre. IN persona PRB3, no. Esto borrémoslo. Eliminar. Sí.
Ya, ahora sí. No. Entonces acá le decimos simplemente crear informe en blanco, clic derecho, guardar, y ahí sí le ponemos IN, persona, PRB y el número 3. Listo. Ahí está. Ahora sí. Entonces acá le decimos IN, persona, PRB, PRB 3. Ahí está. ¿Sí? IN persona PRB3, pero vamos a ver por qué no nos están votando la consulta. Cuéntame, Juan, ¿qué pasó? Cuéntame. IN persona PRB y el número 3. Bueno, vemos que la consulta no la cogió. A ver, cerremos acá un momento y vamos a revisar por qué. La consulta. Persona PRB1. No, la consulta no la tomó. Vamos a escribir acá. CS, persona PRB y el número 3. Ahí está. No la cogió. Entonces vamos a hacer un clic derecho. Sacamos una copia. Clic derecho y vamos a pegar. Entonces acá le decimos INPRB. Perdón. Otra voz. IN persona PRB3. Listo. Ahora sí. Entonces, ahora lo que hacemos así, IN persona PRB3, ahora sí, consulta y el informe, ahí está. Entonces ya como tenemos eso, entonces vamos ahora a mirar lo siguiente. El informe va a llevar exactamente lo mismo que tenemos acá presente, que dice proveedores por categoría provisión, todo eso lo va a llevar. Entonces lo que hacemos simplemente es tomar todo esto, sacar de todo esto una copia. Una copia y cerramos este formulario y abrimos este formulario, este informe, abrimos el informe y pegamos. Listo, ya está ahí. Bueno, una vez que ya lo está, entonces lo que hacemos después es proceder a lo siguiente. Vamos aquí rápidamente a ponerle lo siguiente. Aquí el color de fondo para el encabezado del informe va a ser blanco. ¿Listo? Bueno, el alternar color a la fila en el detalle va a ser sin color. ¿Listo? Lo siguiente, vamos a cerrar aquí el encabezado de página y acá vamos a cerrar el detalle bastante porque está muy amplio. Ahí, acá vamos a cerrar también esta parte. Perfecto. Ahí. Entonces hemos cerrado encabezado de página, pie de página, pie de informe. Bueno, la parte que sigue corresponde a que tenemos que quitar acá. Ah, bueno, acá, en esta parte que tenemos acá, vamos a seleccionar todo esto. A ver, otra vez. Todo esto lo seleccionamos y lo echamos hacia la derecha. Corremos hacia la derecha un poquito. Ahí está. Está bien ahí. Perfecto. Esto acá vamos a mover un poquito hacia la derecha. Listo. Entonces ahora lo que sigue es entrar aquí en configurar página y decirle orientación horizontal, decirle acá en márgenes estrecho y decirle aquí en tamaño carta. Bueno, después de eso. Entonces acá lo que vamos a hacer es reducir esta parte del nombre un poquito. ¿Sí? Entonces seleccionamos estos dos y los vamos a echar acá hacia la izquierda. Ay, Dios mío. Control Z. Ahí. Entonces seleccionemos los dos elementos y... Ay, Control Z. Porque es que
Por ahí. Bueno, el celular y todo esto. Control Z. Lo movemos hacia la izquierda un poquito. Ahí está bien. Esto es esto que dice acá celular. Está muy muy grande. Listo. Vamos hacia la izquierda. Dirección. Categoría. Por ahí. Y esto se lo cerramos aquí a 27. Ahí, podemos dejarlo así. Bueno, una vez que ya eso está acá, listo. Entonces, esta parte de acá la vamos a ampliar. Vamos a ampliar esto un poquito. El encabezado del informe lo ampliamos un poco. Ahí. Todo esto, que son las etiquetas, las bajamos de tal manera que quede así. Y después de eso, entonces acá detrás de proveedores, le ponemos la palabra informe. ¿Listo? Ok. Luego corremos esto hacia la izquierda. ¿Listo? Y después de eso, entonces vamos a agregar acá en diseño un botón. Aquí. Le quitamos este término y dejamos solamente este elemento acá. Ahí. Lo ampliamos. Ahí. ¿Cómo funciona este también? Lo centramos. Entonces vamos a formato. Centramos. Le ponemos el color negrita. Y resaltamos. Bueno, en este espacio, en el origen de control, vamos a agregar la siguiente información. Igual. Cuenta, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, espacio. Símbolo concatenación, espacio. Comilla, espacio. Entonces ahí que le ponemos registros. En este informe sobre proveedores por categoría. Y cerramos con comilla. Aceptar. ¿Listo? Ok. Entonces no es nada más aquí lo que hay que hacer. Guardamos la información. Y conectamos. Ah, pero hay algo todavía que hay que hacer. Espérate, espérate, no se vayan todavía. Algo importante que hay que hacer acá es conectar el origen de registro. Entonces, estamos aquí en la selección informe. Entonces, en el origen de registro, acá tenemos que poner IN persona PRB3. Ahí está. Si aquí en el agregar campos, ahí miramos, ahí dice categoría, provisión, email, 10, todo está ahí perfectamente montado, ¿listo? Luego tenemos que en el informe estipular en el formato las características del informe. Entonces acá le ponemos módulo personas, tecla tabulador varias veces para llegar a centrado, le decimos que sí, y vamos hasta donde dice botón minimizar, maximizar, y le decimos ninguno, donde dice otras. Ahí le decimos al flecha abajo, le decimos sí, ya, listo. Bueno, ya queda prácticamente esa parte configurada. Ahora vamos aquí a cerrar. Ahora vamos a volver al FM menú personas LT. Clic derecho, vista diseño. Entonces, acá donde está categoría, ahí. Este botoncito ahí, que es el cuadro combinado, hoja de propiedades, eventos, después de actualizar, abrimos, le decimos generador de código, aceptar. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es escribir docmd.openReport, entre comillas, y n persona prb3,
cierro comillas, coma, y aquí buscamos el asset view previo. Listo, guardamos, cerramos. Y después de esa parte, entonces vamos aquí a establecer lo siguiente. Este botón se llama CMD. ¿Cómo se llama este botoncito? Se llama CMD. Este que está acá. Se llama CMD. Categoría Provisión. PBS. PBS, así se llama el botoncito. Entonces, salvamos acá. Cerramos. Vamos a llamar nuestra consulta IN persona PRB3. Hacemos un clic derecho. Vista diseño. Entonces, acá donde dice categoría, ahí. Entonces, tenemos que cambiar acá los términos. Borramos desde acá, todo esto lo borramos. Aquí donde dice FM, ahí le ponemos menú, personas, CLT, ahí está, doble clic, símbolo exclamación. Ahora simplemente le ponemos CMB, CAT, ahí dice categoría PBS, doble clic, y listo, ya lo está. Ahí está. Entonces, ya está la información lista, ahí, guardamos y cerramos. Volvemos nuevamente acá y escribimos panel principal, ahí, enter, personas, listar, abrimos acá, escogemos alimento, aquí le decimos aceptar. Y ahí está nuestro reporte. Pues nos salió ese mensaje así, ¿por qué? Porque tenemos que cerrar un poquito más la información acá para que salga directo. Entonces hagamos esa parte rápidamente para cuadrarlo mejor. Pienso que ahí está perfecto. Entonces acá clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Bueno, vuelve y juega. Todavía sigue el reporte generando ese detalle. A ver, categoría horizontal, ahí. Veamos acá, vista preliminar, todavía. A ver, veamos acá, a ver dónde está el detalle. Son cositas que nos toca mirar a ver qué. A ver en dónde puede estar la cuestión acá. Vamos a reducir un poquito acá en el email. Por ahí, yo pienso. Ahí está perfecto. Bueno, vamos a guardar acá. No, todavía sigue ahí gestionando la cuestión del tamaño. Ese informe cuando sale es por cuestiones del tamaño.
Bien, bueno, ya quedó cuadrado, entonces otra vez. Bueno, abrimos acá, alimento, y ahí está. Entonces, ahí ya salió. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, de esta manera, ya terminamos. Entonces, ya tenemos el total de proveedores, tenemos todos los proveedores y tenemos la categoría. Ya entonces nos queda hacer el de alta, vinculación y baja. Listo, mis amigos. Entonces, este video se termina. Les quedo muy agradecida con el comentario que me puedan regalar, el like y la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.